las 9 y 25. Hoy ha venido un amigo de Dil y se han ido los dos al cole. Así que, a ver que apague esto. Ya está. Hace un frío. Se han ido los dos al cole, así que yo he aprovechado a limpiar. Y lo único que me falta es fregar lo de la cena de noche y ya está. Y me siento al ordenador, a lo que es terminar de editar, contestar comentarios, ya sabéis, el trabajo de cada día. Vale. Pues nada, voy a limpiar. Vale, ya está recogidita. Ahora lo que voy a hacer es vestirme porque tengo que ir a comprar Actimel para Dil. Voy a fregar la cocina. Tengo que comprar Actimel para Dylan y chistora que no me queda para lentejas. Que quieren. Voy a limpiar la lente. ¿Por qué no? Se ve horroroso. Ahora se ve mejor. Por eso, porque les gusta el sabor que deja la chistorra. Así que nada. Voy a ver si me cambio y me voy en un momento y vuelvo corriendo. La he limpiado yo. Es enorme. Enorme, enorme. Hola, ¿cómo están, niñas? ¡Oh, qué frío hace! Bueno, son las 10 y 20. Ya tengo la casa lista. Voy a quitarme la chaqueta porque ahora mismo tengo una calor. A ver, casa limpia, qué gusto. Ahora solo voy a hacer unas lentejitas. Voy a beber porque tengo una sed. Unas lentejitas para chuparse los dedos. No había chistorra, así que he tenido que comprar un chorizo que me ha costado 2 pavos. Pero bueno, no pasa nada. A ver, que me quite esto. Que hace mucha calor. Luego me entra frío, pero bueno. Ahora mismo esto es lo que hay. Voy a doblar esto. Que me lo he dejado así. Ahora lo guardaré. Me voy a poner el delantal. Chicas, he perdido peso, pero no sé cuánto. Yo me lo noto, pero me he quedado sin pilas en la báscula. Y no me acuerdo nunca de comprar. Y se lo digo a Víctor y tampoco se acuerda. O sea, estamos los dos. ¡Qué telita! ¡Vamos, Luna! Muy bien. Pues nada, voy a ver. Voy a hacer unas lentejas. Que dirán, no le apetecían, pero a mí sí. Voy a hacer lentejitas. Ricas. Si no las quieres, las dejas. Y ya luego. Ahora os muestro lo que he comprado, Canciona. 2 cosas contaditas. He comprado el chorizo este dulce, que me ha costado 2 pavos. El Actimel este 00, que me ha costado al 30% de descuento. A ver. Que no sé por qué el 00 sale más caro, pero bueno. Me han descontado 36 céntimos, así que me ha costado menos de 1 euro.
Y luego estas gelatinas, que a nadie me ha dado por las gelatinas. Le encantan las gelatinas. He comprado esta que tiene... a ver... Fresa, limón y multifruta. Que me ha costado 79 céntimos. Estas gelatinas, que las pruebe. Y ya está. Eso es todo, amigos. Pues nada. Voy a hacer las lentejitas. Mirad, porque os digo que en las legumbres secas tenéis que mirar una a una. Mirad la de piedrecitas que he sacado y mirad esta sobre todo. Que parece incluso... A ver si enfoca. No enfoca. A ver... No enfoca, bueno. A ver si enfoca así. Parece incluso una lentejita, ¿veis? Mirad, ¿lo veis? Mirad esta, qué pequeñita es. Pues por eso os digo que tenéis que mirarlo. Y aquí tengo ya esto en marcha. Con su vino. Ajo. Me encanta ponerle un poquito de perejil. Tomate. Un poquito de cúrcuma. Un poquito de pimienta. Al tener chorizo no le pongo pimentón. Las lentejas y un poquito de dos hojas pequeñas de laurel que tenía. Y nada, ahora cuando empiece a hacer el chup chup lo bajo al mínimo. Lo pongo así para que se caliente más pronto. Cuando empiece a hacer chup chup lo bajo al mínimo y ahí se queda, pues no sé, una media hora, tres cuartos más o menos. Bueno, no más, tres cuartos de hora o una hora. Que me gusta que se haga a fuego lento. ¿Veis? Ya esto ya empieza a calentar. ¿Veis? Pues ahora cuando haga el chup chup, que empieza a hervir, el chup chup es el hervir. Y pues más o menos tres cuartos de hora o una horita. Vale, os quería comentar porque varias de vosotras me habéis dicho que YouTube no notifica cuando sube, cuando yo subo algún vídeo mío. Entonces lo que tenéis que hacer es comprobar que estáis suscritas, porque a veces YouTube quita suscripciones. Lo que tenéis que comprobar es que estéis suscritas y luego le dais a la campanita. En la campanita os saldrán tres opciones. De esas tres opciones hay una que pone todas. Tenéis que marcar esa, que es la de arriba del todo. Está la de arriba, la del medio y la de abajo, pues la de arriba. Y así YouTube os notificará, ¿vale? Otra cosa es que si estáis suscritos a muchísimos canales, hay algunos canales que no os van a notificar y tendréis que entrar en los canales para que podáis ver los vídeos, ¿vale? Así que nada, yo ya lo tengo listo. Voy a ver si edito el vlog de ayer, que lo quiero tener subido y adelantar trabajo, ya que ayer arreglé dos vlogs y una compra. Que el vídeo de la compra la tendréis el lunes, que cuando veáis este vídeo ya la habréis visto, Y eso, hoy lentejitas, porque mañana trabajo. El nene, la casa que voy a limpiar yo los viernes, que la semana pasada ya no fui, que llevo dos semanas sin ir, pues me avisó anoche que, bueno, pues que el nene no tiene el bicho ni nada, simplemente pues nada, un resfriado que estaba de la garganta y ya está, mejor. Pero bueno, como estaba asustada y sabéis, protocolos y demás, para mí mejor, porque Dylan es de alto riesgo. Entonces se lo he agradecido, que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. De hecho lo hice en su momento y si volviera a pasar pues haría exactamente lo mismo. Y eso, pues que nada, que mañana trabajo. Así que al pisito seguramente... sobre el pisito os quiero comentar alguna cosita. Porque claro, veis que no hay mucho movimiento. Os quiero... Esperaos que me ponga un poco de cacao. Os quiero comentar, para que entendáis por qué vamos tan lentos, ¿vale? Bueno, pues en el piso se deben... Me voy a sentar aquí mientras.
En el piso se deben una serie de cosas que hay que pagar. Se deben una serie de cosas que la persona que estuvo, perdonad por la luz, menuda luz hace hoy. Bueno, pues eso, hay que pagar una serie de cosas que hay retrasadas, algunas facturas como comunidad y ciertas cosas más que están acumuladas y es un dinero. Entonces, claro, lo primero que hay que pagar son esas deudas, ¿vale? No es muy grande, pero para nosotros ahora mismo, en estos meses, nos ha venido fatal. ¿Por qué? Porque es, primero, cuando yo menos trabajo tengo. Segundo, porque nos viene el seguro de coche, seguro de moto, y eso también es un dinero. Tercero, Víctor fue cambio de trabajo. Al cambiar el trabajo, en el trabajo en el que está ahora, como ya os he dicho varias veces, el día que llueve no trabaja, si no trabaja no cobra. Encima, claro, ha cobrado pues muy poquito. Solo ha cobrado para poder pagar los gastos de aquí y poco gasto del piso, ¿vale? Entonces no nos da para decir, bueno, vamos a gastarnos todo el dinero en el material de la cocina que nos hace falta y empezar ya, ¿vale? Por eso ha sido. Entonces, claro, para nosotros lo primordial ahora mismo es, que supongo que para todo el mundo será lo mismo, es pagar primero esos gastos que están ahí y ya está. Ha habido una persona que nos ha preguntado que por qué no hacemos un préstamo. Bueno, primera y principal, yo estoy sin trabajo, a mí no me dan ningún préstamo. Y segunda, Víctor se ha cambiado de trabajo y tampoco le dan un préstamo porque lleva un mes en esta empresa nueva. De todas formas, en la otra empresa en la que estaba tampoco le hubieran dado un préstamo porque tenía un contrato literalmente de mierda y no le daban absolutamente nada. De todas formas, aunque pudiéramos pedir un préstamo, no nos queremos meter... ¿Vale? Imaginaros que pudiéramos pedir un préstamo para arreglar la casa, lo principal, no para hacer una obra grande, sino lo principal, y para los gastos. Tampoco nos compensa, porque luego sabéis que de comisión se paga un pastizal y no estamos económicamente ahora mismo bien para estar pagando un préstamo y menos pagando luego una barbaridad de comisiones. Lo vamos a hacer como podamos y si tardamos un poco más, pues tardaremos un poco más. A nosotros nos gustaría mudarnos en febrero, es nuestra idea. Pero lo que os digo, encima nos ha pillado en unos meses bastante malos, cambio de trabajo de Víctor, a mí me ha bajado bastante el trabajo. Víctor ha cobrado una caca a la vaca. Porque claro, como ha estado lloviendo, pues se ha tirado prácticamente medio mes en casa. Pues imaginaros. Y eso, pues con los extras que hemos estado haciendo, que esa es otra, como ha estado lloviendo también los fines de semana, solo hemos ido a trabajar un sábado, Víctor y yo, que fue el día de las cañas. Y ya está. Entonces, claro, ese dinero... Pues que hay que pagar tanto de comunidad, pues bueno, pues lo tenemos así como un pago mensual para que no se nos vaya acumulando más. Que no es mucho lo que se paga la comunidad en esa finca, son 20 euros al mes, pero claro, si debe, está acumulado y van pasando los meses y... ¿Sabéis? Entonces para ir recuperando tenemos que pagar más de 20 euros al mes, porque si no... Pero bueno, y todo suma y sigue. Agua y luz de allí, agua y luz de aquí, alquiler de aquí, comida, gasolina... Es que son muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas. Entonces, claro, hemos comprado material y pintura para el piso, ¿vale? Pero claro... Pintura todavía no podemos pintar. El material de la cocina, sí, hemos ido una vez y nos ha costado 33 euros, pero todavía faltan más ladrillos por comprar, porque todo en un viaje no lo podíamos traer. Falta más ladrillos por comprar, falta no sé qué, una cola que ha dicho Víctor y luego no sé qué historia más, no sé.
alguna serie de cosas. Luego nos falta la encimera de la cocina también, que vamos a ver si crucemos los dedos, ya os lo diré, una por Wallapop por 25 euros, ojalá. Lo que pasa es que está en Valencia, pero bueno, tenemos a una persona, a ver si me echa un cable, me la puede conseguir, y ya pues o viene y me la trae, o voy yo la recojo, o me la envía por correos, o lo que sea. Da lo mismo. Pero bueno, ya no me gasto 100 euros, ¿vale? Aunque sea de segunda mano, si funciona y es de gas. Por eso os digo que no estamos mirando cosas para comprar nuevas, porque de esta no tenemos. Tengo un fuego eléctrico que está allí en el piso, que podríamos gastar ese, pero a mí me gusta más de gas. ¿Que no se consigue de gas? Pues yo tiro hasta que podamos del eléctrico, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, son cositas que hay que ir arreglando, porque también queremos, sí o sí se tienen que pulir las puertas, porque es que, claro, es que no es lo mismo verlo en vídeo que estar allí en persona y verlo. O sea, las manivelas de las puertas en sí ya se tienen que pulir y pintar, y hay que comprar una pintura aposta para esas puertas, y si no es pintura es un barniz aposta, porque si no luego se estropean. Y es mejor arreglarlas que no comprar unas nuevas, ¿vale? Las puertas de los balcones exactamente igual, están hechas polvo, están para cambiar, pero económicamente no podemos. Las ventanas, las persianas, todo eso está para cambiar, todo. Pero eso es muchísimo dinero y ahora mismo no nos lo podemos permitir. Entonces, lo que os iba a decir, que las manivelas de la puerta, es que no la apreciáis porque yo no lo acerco, pero las manivelas de la puerta tienen una especie de, no sé qué es, no sé si es un moho, si es un hongo, no sé qué clase de suciedad es, que le he dado con absolutamente todo, hasta me comentó una suscriptora con pasta de dientes, ¿vale? No lo quitan ni limón, le he metido salfumán, amoníaco, lejía, el spray este de Lidl, con el estropajo este de hierro, nada, voy a ver las lentejas. Entonces, como miramos el Leroy Merlin y me cuestan, hay unas manivelas que vienen las dos partes, delante y de atrás, o sea, me vienen estas dos manivelas, otro modelo que es plateado. Son las más baratas que hay en Leroy Merlin, y cosa que yo las vi y me gustaron mucho, y a Víctor también. Y nos salía toda la casa por unos 40 euros. Pues eso sí vale la pena, pues 40 euros tienes manivelas nuevas para toda la casa. Y ya está, y las voy a comprar. Porque es demasiado trabajo limpiar las manivelas del piso y ya no es eso, es que no se va. Entonces, ¿para qué? Ya probé con una y no puedo, me muero. Entonces, si fuera algo más caro, pues sí que vale la pena que te tires a lo mejor 3 días limpiando, como me he tirado en la cocina, que no sé si lo habéis apreciado, pero me he tirado 3 mañanas limpiando la cocina. Solo la cocina, y eso que son solo paredes y azulejos. ¿Vale? Otra cosa, muchas veces me preguntáis qué son manisas. Aquí las manisas son los azulejos, disculpad. Eso de ahí, esto, son manisas o azulejos, ¿vale? Entonces, claro, lo de los pomos de las puertas lo voy a comprar. No sé si este mes o el que viene o el otro, no lo sé. Pero lo voy a comprar. Porque para nosotros gastarnos 40 euros, que para muchos no es nada, para nosotros ahora mismo es muchísimo. También tenemos que pagar el material del cole del niño, que son 90 pavazos. Bueno, hay gente que ha pasado por esta situación, que me ha escrito mucho, no se entiende, y yo por esa parte me quedo bastante más tranquila de decir, a ver, tranquila. Pues sí, como que no somos los únicos que hemos pasado por ahí, o que estamos pasando por ahí, y que todo tiene solución, y que lo que digo siempre, que si no nos vamos en febrero, pues nos iremos en marzo, desgraciadamente. Pero bueno, a nosotros nos gustaría irnos lo antes posible, porque contra antes nos vayamos, menos gastos de esta casa tendremos que pagar, y más tendremos para la otra. Pero bueno, todo pasa a su debido tiempo, y todo pasa como tendría que pasar, y ahí no podemos hacer nada. Bueno, espero que con esta breve explicación, así un poco por encima, entendáis
un poquito la situación y por qué desgraciadamente vamos un poquito así más lentitos con lo del piso. Que lo siento mucho, a mí soy la primera que me gustaría ir más rápido. Y Víctor también, porque acaba reventado, tiene que hacer la cocina de obra, que en parte tiene ganas, pero no tiene ganas porque está cansado, que lo entiendo también. Pero hemos visto de estas para comprar en módulos y nos sale muy caro. O sea, para nosotros se nos sale de presupuesto. Entonces no nos vale la pena. Hay que hacerla de obra, sí o sí, tardemos lo que tardemos y que sea lo que Dios quiera. Vámonos arriba por la ropa. Se vuelve el... Venga, vamos. Cuidado, que te resbalas. Vamos arriba a por la ropa. Lo que pasa es que hoy hace un aire de la leche. A ver, vamos a ver si hace solecito. Yo tengo la ropa aquí dentro. Luna, tranquila. Vamos a ver el tiempo que hace. Mirad cómo se me mueve la sábana, ¿no? Del aire que hace. Bueno, vamos a abrir aquí. Sol hace, pero aire también. A ver. Hace un día bueno. Mirad. Ahí está el mar. Pues nada, yo voy a recoger esta ropa. Bueno, nos vamos a comprar, mira que esta mañana estaba hablando de lo del material, y nos vamos a comprar, me llamo Víctor, que vaya al mismo sitio de la otra vez, para comprar más material para la cocina, porque tiene ganas de empezar ya, así que supongo que igual este fin de semana ya empezará. Depende también de la faena que tengamos y del material que consigamos. La pintura ya la tenemos toda comprada para el piso, la pintura ya está allí guardada y nos falta eso, lo que es el material para lo que es la cocina. El termo no lo vamos a poner hasta que no esté pintado y nos faltaría lo que es el váter. Nos faltaría pues eso, el váter, que todavía no nos hemos asomado, a ver si esta semana que viene nos asomamos allí en la tienda de Denia, que se llama no sé qué Ferrer, si no me equivoco. Tenemos que irnos allí porque lo que es online es donde más económico lo hemos visto. Ahora luego vamos allí y no hay online. También vimos online en Leroy Merlin un váter por unos 60 euros, que luego vas y no está allí. Y claro, nosotros queremos verlo, Víctor quiere verlo para ver
si sirve, porque claro, nuestro váter está como en una esquina, no está recto del todo, y quiere ver si lo puede poner en esa misma esquina, pero más, como un poco más recto. Entonces, claro, él quiere verlo para ver lo que es el tubo este de la salida, el del desagüe y esas cosas. Bueno, él entiende. Si prefiere verlo, pues vamos a ir a otro lado. Que él lo vea, un sitio donde nos salga más barato, y Santas Pascuas. Así que nada, amores. Me voy caminito de la tienda esta. De material de construcción. A llenar un poquito más el maletero. Estamos aquí en el almacén. Que wow, hay de todo. Mirad, hay de todo. Y ahora vamos a ver que aquí hay váteres. Vamos a ver qué tal van los váteres. Tengo que ir despacito. Mirad, esto está llenito de material. Bueno, lo voy a dejar aquí un momento. Y vamos a ver los váteres. A ver, me ha parecido este. Pero eso no se va muy grande, ¿eh? No, porque sale de, por detrás. El tamaño es bastante bien. El tamaño es bastante bien. ¿Te gusta la tapa, verdad? Sí. Esta también. Esta es de plástico. ¿Y qué vale? No sé, ahora me lo he dejado. Vale. ¿Tienes algún catálogo de precios de esto? No, con precios no. Tengo un catálogo de este, pero para que tengo tres marcas diferentes. Ah, vale. Y el que puedo dar la revista de ropa, que están todos los modelos, lo que pasa es que precios no hay. Y ahora te digo, ese es que el precio es el más económico que tengo. Sí, vale. Que ese IVA y todo son 199,75. Hola, gente. ¿Cuánto nos hemos gastado hoy? Por mi mujer, nada. ¿Cuánto nos hemos gastado, cariño? Pues 60 pavos. Pero hemos gastado un dinero. Sí, llevamos 100 pavos y aún nos hemos soltado con la luz. Bueno, nos vemos ahí en el piso. Bueno, Dylan ahí haciendo deberes. Sí. Las niñas aquí, porque acabamos de llegar, ya tenemos el material en el pisito. Y si todo va bien, este finde ya empezamos a hacer la cocina. ¿Eh? Víctor se ha ido. A ver. Bueno, pues Víctor se ha ido a terminar una faena de un compañero aquí en el pueblo. De un desagüe, no tenía ganas, pero tenía que hacerlo. Y ha ido un momento, a ver si termina pronto, llega a casa, que se duche. Voy a hacer unos fideitos porque hace un aire y un frío de la leche. Y nada, Dylan me ha comentado que se ha caído hoy en el cole jugando sí, a fútbol. Estaba jugando, me choqué con ella y que ella no se cayó mágicamente, que pareciese que no me he chocado. Y pues luego me hago así... Y pues, como que ha hecho así. Sí, y me hizo aquí daño y no sé cómo. Por en la rodilla y en el codo. Sí. Y no sé si algo más, pero yo creo que no, porque solo tengo un poquito de dolor aquí y aquí y ya está. Ya está. Ahora mamá te pone el spray, ese de aloe vera y ya está, sí. ¿Vale? Con el spray me estaba imaginando que era como los que usan algunos para pintar, ajear las paredes públicas, creo que era así. No, es el spray de... el de la vera. Ya, sí. ¿Vale? A ver, acaba ahora los deberes, luego te pones el pijama y te pongo el spray, ¿vale? Y a ver cómo mañana estás nuevecito del todo. Bueno, será mi pierna, porque de nuevo... ¿Tu pierna? Sí. Vamos, me ha hecho un agujero así en el pantalón. Ese era una de las malas. No pasa nada. Unas rodilleras con un planchazo y listo. ¿Eh? Que unas rodilleras con un planchazo y listo. Vale.